yo tenía 14, 15 años cuando empezó el programa en TV2. Entonces la gente tenía hasta esa edad también, o tenía más todavía, y se veían Dragon Ball, eran bastante grandes cuando veían Dragon Ball también. Entonces me pasa que tienen, no sé, 3, 4 hijos, tienen sus 30 y largos, y me dicen que me veían cuando eran chicos, y yo digo, espera, ¿cuántos años tenés? Porque, relájate. Pero sí, pasa mucho eso, empecé muy chica. Una época que estaba haciendo, cuando estaba en cuarto curso, teatro, radio y televisión. Entonces decidí hacer el cuarto curso libre. Hice un año de colegio libre, que hay varios lugares donde puedes hacerlo, y fue la única forma, porque yo no quería dejar mi trabajo. Pero después me pasó de eso que decían los amigos. Yo no tenía mi grupo de amigos del colegio. Yo tenía mi grupo de amigos del canal, que eran los camarógrafos, tenían los productores, tenían todos muchos más años que yo, y yo era la única perdida. Entonces, llegó un día que dije, no, ok. El quinto y sexto curso lo hice normal en el colegio, terminé, tuve un grupo de compañeros, bien. Yo siempre, la gente fue muy cariñosa conmigo, yo no sé qué hice, pero algo hice bien. Y evidentemente, tengo mucha suerte, pero la gente siempre fue muy cariñosa conmigo y muy agradable. O que yo, íbamos a comer en familia, por ejemplo, y venía una mamá con su bebé y bien. Y ahora me pasa que las mamás vienen con su hijo me mira y dice, ¿quién es esta chica? ¿Verdad? Y la mamá dice, pero yo la vi con otra chica. El nene, bueno, está bien, sacame una foto, entonces si querés, ¿entendés? Al niño no le interesa la foto, pero la madre sí. O el padre, ¿verdad? Sí, eso me pasa ahora.